Este es mi robot. Se llama Sealer. Es un robot de tipo biped, que tiene dos patas, como se puede observar. Cuenta con un sensor de ultrasonidos, un zumbador y una pantalla OLED. Se pueden ver de arriba abajo. Tiene también un transmisor de Bluetooth en este lateral. Tiene dos fuentes de alimentación, una en la parte posterior de 5 voltios y otra en la parte delantera, dentro de una caja negra con interruptor, la cual es una pila de 9 voltios. Además, tiene un Arduino Nano, donde se realiza el control, y una placa extensora para realizar todo el conexionado. También cuenta con 4 motores tipo servo. Por último, se puede ver el cableado. Respecto al movimiento, cada pata puede realizar tanto inclinación como rotación, las cuales permiten el movimiento completo. Para la primera aplicación autónoma, el robot ejecuta un movimiento el cual esquiva las paredes. El programa comienza haciendo que el robot camine hacia adelante, a la vez que se pone en la pantalla una sonrisa y suena la melodía de Dragon Ball. El robot, cada dos pasos, se detiene para comprobar si el sensor de ultrasonidos detecta un objeto próximo al robot, por su parte delantera. En dicho caso, el robot se detiene, pone cara de sorprendido, se eleva y retrocede. Tras unos pasos, gira a la derecha. Todo esto mientras suena la música de Star Wars. Una vez finalizado el movimiento, vuelve a empezar. La segunda aplicación autónoma consiste en un baile. El robot inicia con una presentación mostrada en la pantalla. A continuación, se ejecuta una secuencia de comandos prefijada, tratando de seguir el son de la música e ilustrando unas caras acordes a las acciones a realizar. La primera acción consiste en un alzamiento, a modo de reverencia, seguido de un movimiento mostrándose emocionado, un movimiento llamado Moonwalker a izquierdas, y continúa caminando hacia adelante. Esta primera parte se realiza al son de la música de Juego de Tronos. A partir de este punto, se inicia la música llamada Banana Song. Gira a la derecha, agita el pie, realiza un cruzadito y se muestra nervioso. Seguidamente, gira a izquierda y repite toda la secuencia, pero por el otro lado. La última aplicación consiste en un control remoto empleando una app en el smartphone. En esta aplicación se debe realizar la conexión vía Bluetooth con el robot. Si se logra, se puede controlar el movimiento del robot. Las acciones disponibles son el avance, el retroceso, el giro a ambos lados y la inclinación de cada pie. Además, se puede modificar las caras o gestos que se muestran en la pantalla, entre los cuales se encuentra sonrisa, sonrisa con dientes, beso y triste. Por último, es posible elegir entre dos melodías para que suenen mientras el robot ejecuta el resto de órdenes. También se puede realizar la desconexión y, en caso de que no se logre conectar, muestra un mensaje de error.